No hay mayor símbolo del vaquero norteamericano que su característico sombrero. Usados como escudos contra el ardiente sol y la azotadora lluvia, los sombreros de vaquero son resistentes al agua y son tan rudos como quienes los llevan. Están completamente hechos de piel. ¿Cómo lo hacen? Es noche de rodeo en Fort Worth, Texas. La estrella de la función es el ex campeón mundial de rodeo, Wade White. Es uno de los mejores del oeste y los fans esperan que sea el mejor vestido. Eso incluye el sombrero. Afortunadamente, estamos en Texas, el hogar de la fábrica de sombreros Resistol, dedicada a la fabricación de sombreros de vaquero desde que los vaqueros existen en los Estados Unidos. Sus mejores sombreros están hechos de una mezcla de pelo de castor, conejo y liebre salvaje. Una piel de castor puede costar hasta $270. La piel ingresa a la fábrica en embalajes que se acomodan a mano. Luego se desmenuzan y se mezclan en una máquina. El problema es que la fusión de las pieles tiene alta densidad. Por eso se la ingresa en enormes máquinas de aire de 10 metros de altura que separan parcialmente las fibras. Este es el modo tradicional de hacer sombreros de vaquero, y la mayoría de estas máquinas tiene más de 100 años. Estas reliquias del viejo oeste siguen una sagrada tradición. Se rompen tan a menudo como las treguas en Tombstone, y encontrar repuestos para estas antiguas máquinas es algo difícil. Fabricar las piezas faltantes es una lucha constante para los muchachos del taller de máquinas. Algunas máquinas se fabricaron en 1845, otras en 1820. Son bastante antiguas. Y si James Jacobs dice la verdad, estas máquinas tal vez hayan fabricado algunos sombreros para Wyatt Earp. Gracias al equipo de ingeniería, la máquina pronto vuelve a funcionar y fabrica en grandes cantidades algo que parecen las pelusas recién sacadas de la lavadora de Gulliver. El problema es que las fibras aún son muy largas y eso arruina el fieltro de primera calidad. Así que esta antigua e invaluable máquina quita los pelos largos y extiende rollos de auténtico pelo corto. Lo que hoy es pelo, mañana serán sombreros. Este material debe ser resistente al calor, el frío y la fricción. Para ser lo suficientemente resistente para el lejano oeste, debe transformarse en fieltro. El material se divide en cantidades adecuadas y se coloca en una máquina formadora, una aspiradora de 5.000 vatios que lleva las fibras a un cono de metal giratorio. Estos conos gigantes para sombreros de casi un metro luego van a manos del formador que aprendió el arte de su antecesor. Envuelve los conos en tela húmeda y los sumerge en agua caliente. El agua caliente afloja las fibras y luego unos rodillos gigantes las prensan para transformarlas en un fieltro denso. Luego los sombreros pasan por otra máquina para hacer más resistente el material. Cuando el filtro se contrae, el sombrero adquiere mayor densidad, se reduce y se vuelve más fuerte. Pero aún no luce muy bien. Van más con un pordiosero medieval que con un Butch Cassidy. La solución es un proceso mecánico deformado a vapor, responsable del clásico sombrero de vaquero. Pero aún son solo básicos, y eso no basta para una estrella de rodeo. Para mejorarlos, los sombreros viajan 200 kilómetros a través del estado, a una fábrica de terminación en Garland. Esta es la fábrica de terminación de sombreros de vaqueros más grande del mundo. Recibe hasta 2.700 sombreros al año, cada uno etiquetado con instrucciones para el artículo terminado. El modelo básico es demasiado flexible para un vaquero rudo, y la clave para hacerlo más rígido es una resina llamada goma laca. La segregan unos pequeños insectos y también sirve para fabricar la cubierta brillante de las pastillas y las mentas. Luego secan todos los sombreros juntos con aire, antes de ir a la máquina de vapor para darles la forma específica.
pero no estarán completos hasta que tengan la corona, que sirve para aislar la cabeza del dueño y protegerla de la lluvia. Otra máquina formadora hace las marcas características en el fieltro antes de ingresar los sombreros al departamento ornamental, donde les colocarán las cintas y el forro. Solo falta que les hagan un control de calidad para aprobarlos y colocarlos en cajas para la venta.